después de ese partido en Sevilla, en la Cartuja, frente al disparo al larguero. Quería preguntarle si esta es la mejor manera de ilusión. De alegría, y para nosotros es muy importante por lo que significa recuperar la senda de la victoria a través de un buen partido, un buen juego y el refuerzo que significa para los jugadores. Todos contentos y nada, a disfrutarlo. Miguel Ángel. Podemos decir que casi los 11, ¿no? Si hay alguno en el que usted quisiera personalizar el triunfo de hoy. No, yo diría los 11. Y los 3, los 4 cambios, los 5 cambios, los 16. Y yo diría los 23. Y diría los 25, que también los que se han quedado sin convocar, los 26, mejor dicho. Bueno, esta es la idea. Y creo que personalizar en alguien, a pesar de que hay jugadores que han estado a un nivel altísimo, sería injusto, porque no, para poder presionar y poder minimizar una selección como Alemania de esta manera, necesitas del trabajo colectivo de todos los jugadores que estén en el campo, en ataque y en defensa. 4 meses, usted siempre se ha fijado en la meritocracia, en los momentos. En esta fase de clasificación no ha habido un solo partido en el que hayamos merecido perder, ni uno. Hemos empatado varios, hemos hecho un partidazo contra Ucrania y contra Alemania.